Más de 300.000 electores están convocados a asistir a las reuniones de consulta popular del Código de las Familias en la provincia de Artemisa, proceso que será organizado y supervisado por el Consejo Electoral del Territorio a partir del 1 de febrero hasta el 30 de abril. Tenemos tremendo reto los artemiseños. Procesos anteriores hemos hecho una buena movilización en torno al proceso y lo hemos hecho con apego a la ley y con transparencia. Importante también como parte de la preparación previa al proceso de consulta de esta reunión, que los electores hagan un estudio del código, que hoy hay una versión 24, ya se le ha hecho llegar a las autoridades de circunscripción, a los dudos juristas, para que se preparen. Con la participación de las comisiones electorales de circunscripción seleccionadas en cada municipio, se efectuó una prueba dinámica con el propósito de evaluar la preparación en este proceso. Hay un elemento importante que también se incorpora en esta prueba, que tiene que ver con la puntualización de los diferentes planes que aseguran. Estamos hablando del plan de transportación, el plan de comunicación, se están probando los diferentes sistemas informáticos que se han diseñado. Lo más importante es que están activados los mis consejos populares, donde están interactuando, modelando las autoridades de circunscripción conjuntamente con un grupo de juristas para elaborar las propuestas y el modelo 1, que es el que está diseñado para el desarrollo de la consulta. Los criterios y sugerencias de los electores permitirán el referendo de un código de las familias basado en los derechos, los intereses y la realidad del pueblo. Desde Artemisa, Raudén González y Joan Esteves, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.